Salir al encuentro. El Papa Francisco nos invita a salir al encuentro con el más necesitado. Pero, ¿cómo nos encontramos con ese prójimo necesitado? El encuentro al que se refiere es a ser misericordiosos como lo es nuestro Padre. Ser misericordioso es poner el corazón en la miseria del otro. Y eso se logra empatizando con el dolor ajeno. Es ponerme en sus zapatos, es compartir sus dolores, ansiedades y sus problemas, pero no de lejos, sino de cerca. Salir al encuentro es mucho más que solo dar. Requiere un acto de amor que salga de lo más profundo del alma, con real desprendimiento y sincero sentimiento, pero también implica un gesto externo en la carne. Para llegar al encuentro con los más necesitados, nos dice el Papa Francisco que se necesita mirar a esa persona a los ojos, con cariño. No es ayudarlo de lejos, es acercarte a él, es tocarlo, es abrazarlo, es manifestar ese encuentro con verdaderos signos que demuestren amor sincero. Ese es el encuentro que Jesús espera. Jesús siempre salía al encuentro de los necesitados sin miramientos. Sin temores tocaba, miraba, extendía su mano, tenía contacto físico con aquellos que eran despreciados, y al hacerlo lograba conquistar sus corazones. Porque el encuentro multiplica la capacidad de amar, agranda nuestros corazones y aumenta nuestro amor. ¿Cómo te encuentras tú con los más necesitados? ¿Los ayudas de lejos o tienes contacto físico con ellos? Es normal sentirse así, tener temor de ser contagiado, sentir inclusive asco. Es de humano protegerse y defenderse de lo que pueda amenazar nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice en tono de petición: sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Lucas capítulo 6, versículo 36. Cuando sales al encuentro del más necesitado, vas con Jesús. Él va delante de ti, vas de su mano, y de su mano no tienes por qué temer. Vas a encontrarlo, vas a ayudarlo. Lo demás lo hace Jesús y el Espíritu Santo. Tú encuentra a tu hermano más necesitado, y Jesús hace todo lo demás. Entre las cosas que hace es cuidarte, es protegerte porque has salido a un verdadero y real encuentro. Te ha movido el amor, te ha inspirado el servicio por los demás. Estás buscando el rostro de Cristo en ellos y nada, absolutamente nada te sucederá. Confía en Jesús y Él te mostrará el camino para que llegues al verdadero encuentro con ese hermano que necesita también sentirse amado y valorado. Jesús hoy te pide que construyas la cultura del encuentro, que te encuentres con los más necesitados, y para eso solo hay una condición: que haya contacto físico. ¿Podrás confiar en Jesús y creer en su promesa que siempre está contigo y que nada te sucederá? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi.